Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. En el día de hoy acabamos de presentar bajo ahora mismo directamente de la mesa sectorial donde hemos presentado el borrador de la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros, que se celebrará este año. Como sabéis, la oferta de empleo público. Se publicó a finales del año, en mes de diciembre, en el cual eh, vamos a convocar 1.026 plazas, eh, que ahora os explicaré cómo, de dónde salen. Y, por tanto, a lo largo de, del próximo mes com, publicaremos esta convocatoria, que tiene previsto celebrarse el primer examen el día 22 de junio. ¿vale? Esa sería la primera noticia. Convocaremos. Los exámenes, pues como siempre, el primer sábado después de que acaben las actividades escolares. El 22 de junio tendrá, por tanto, eh, lugar la convocatoria del cuerpo de maestros que se publicará, ya digo, previsiblemente en los primeros días del mes de febrero. Eh, las plazas surgen de dos, dos ofertas de empleo público, que son la del año 17 y la del año 18 eh, que son 333 plazas que ya dejamos reservadas en la oferta del 2017 y 693 que hemos convocado en la oferta de empleo público del 18 suman por tanto las 1.026 plazas que os hemos eh, comentado esta convocatoria tiene tres apartados importantes de los cuales eh, tenéis ahí el procedimiento selectivo de ingreso la adquisición de nuevas especialidades a los maestros que son de una especialidad y quieren adquirir otra y por último el procedimiento de baremación de interinos que también va conjuntamente toda ella se hace con una misma solicitud que es lo que ya empezamos a hacer el año pasado y, y por tanto lo mantenemos este este año eh, está se te revela los medios. Bien, del procedimiento selectivo de ingreso, eh, rápidamente, eh, otra de las novedades, bueno, y la noticia es en qué provincias vamos a convocar estas especialidades. Este año, al ser el cuerpo de maestros, tenemos tan solo siete especialidades frente a las 54 del año pasado. Son solo siete, y cuando digo solo, no, no por ello van a ser menos complicadas. Y ahí tenéis, eh, creo que os han pasado también el número de plazas y la distribución por especialidades, que no me voy a referir a ellas, con eh, su, los turnos, el turno libre, los dos turnos que existen, y el turno de discapacidad. En Soria tendréis eh, audición y lenguaje, Palencia, educación física, Salamanca, educación infantil, Burgos, eh, educación primaria, León, lengua extranjera inglés, Ávila, música y Valladolid, pedagogía terapéutica. Es la distribución territorial, bueno, la tenéis ahí. Pasa a la siguiente. Eh, Débora, por favor. El desarrollo del proceso selectivo, pues es como viene siendo habitual después de la modificación del Real Decreto el año pasado. Tiene dos pruebas eliminatorias: la primera parte, una prueba escrita de un supuesto práctico, y la segunda, de un tema que elige el aspirante entre tres, que es lo que marcaba el, la modificación del Real Decreto del año pasado, y luego tiene pues, dos pruebas, una presentación de una programación didáctica y una preparación, y luego presentación al Tribunal de la Unidad. No es, esto es, no es nuevo, por tanto, se mantiene lo del año pasado. Y lo mismo con las fases de concurso y oposición. Ya se aplicó el año pasado para beneficiar en lo posible a aquellos que tienen experiencia, eh, la ponderación de la 60% en la fase de oposición y 40% de la fase de concurso. En el año 16, que es la última vez que hemos convocado maestros, la fase de oposición tenía un 66% de peso y la fase de concurso un 33,3%, o sea, dos tercios, un tercio. Y lo más importante de esta diapositiva es lo que tenéis en negrita, que es que se acumulan por primera vez. Desde el año 2008 las plazas eh, no cubiertas en, por el turno de reserva por discapacidad. En estos últimos años, eh, pues venían quedando plazas vacantes porque no teníamos eh, personas con discapacidad que superaran los procedimientos selectivos. De hecho, en el año 16, por ejemplo, quedaron 58 plazas vacantes que no pudieron cubrirse ni acumularse. Eh, de hecho, el año pasado, si hubiéramos podido hacerlo, pues yo creo que hubiéramos bajado a la mitad el número de plazas vacantes, prácticamente. Este año sí que lo vamos a poder hacer, ha habido una modificación legislativa que yo agradezco a la viceconsejería de, de Función Pública y Gobierno Abierto y a los representantes de las asociaciones de discapacidad que nos han permitido pues, hacer esa modificación porque al final se perdían plazas y no, no beneficiaba a nadie ni a los del turno de discapacidad y los del turno libre. Por tanto, esperamos que con esta modificación esas 1.026 plazas que sacamos este año se cubran en su totalidad. Y ya por último, por, y ya estoy a vuestra disposición si queréis alguna cosa, en el tema de, baremación de, de listas de baremación de interinos se bareman no solo las siete especialidades objeto de oposición, sino otras tres más, que son alemán, son francés. Y es la lengua gallega, que son eh, especialidades que también se dan en nuestros centros y que tenemos que actualizar la lista, aunque no se convoquen oposiciones. Y dejamos sin efecto pues las plazas de los maestros que estaban en institutos, que ya no tiene sentido eh, seguir con ellas, ya que hay una disposición del año 12, 11 perdón, que tenéis ahí, que ya eh, impedía que los maestros pues estén eh, en los institutos. Ya, la LOCSE ya lo preveía con una disposición transitoria, la LOE posteriormente, y por tanto esas eh, cinco especialidades que teníamos de maestros que tenían que dar clase en los institutos, ya los maestros no pueden dar clase en los institutos, me refiero a los nuevos, a los que acceden, y por tanto hay que eliminarlas. Y por lo demás, pues eh, a vuestra disposición si hay alguna pregunta, esa es la presentación, ya digo, que la convocatoria... Tenemos previsto tenerla en el mes de febrero, o sea, con un mes de antelación para poder resolverlo todo con más facilidad, y que el día 22 de junio sería la primera prueba de los exámenes de esta oposición.